Flores. Es espectacular. Sobredosis. No, no, no se acuerda, pues no querrá. Pero en el momento que yo imitaba a Moria, yo creo que fue un espectáculo de Cheruti, sí, o de Benito Artaza, bueno, un espectáculo, una revista. Y yo hablaba mal de mí, como Moria, vestida de Moria, haciendo a Moria, hablaba mal de Carmen. En ese momento que estábamos, que discutíamos, que peleábamos, que eran las peleas, eran muy graciosas, nuestras peleas eran muy graciosas. Me mandó, de verdad, no una carta de documento, o sí, hace mucho, Rosenfeld, Ana, le pueden preguntar a Ana. Ana era la abogada de Moria cuando hubo este problema, y yo le dije a Ana, pero Ana, yo imito a Rafaela Carrà, Liza Minnelli, todos me van a hacer juicio. Porque yo en ese momento imitaba... Había un número, 16 personas, me acuerdo que invitábamos entre Cheruti y yo. Pero digo, ¿qué, cómo es esto? Y me explicó Ana, cuando uno registra una imagen, un nombre, las frases de Moria, que las ponen en los discos, cuando están bailando. Claro. Si quieres llorar, llorá. La usan en la radio. La ponen, ¿sí?, en las remeras. En los memes. Se puede pedir, cuando tenés registrada la marca, te puede pedir que primero tenés que pedir permiso para, claro, ver si la podés imitar o nombrar. No nombrar. Si se puede imitar. Nombrar. Yo estoy nombrando a Moria, no, por eso hay que pagar. Si la, imitar o usar sus frases. Si ella te da el ok, está bárbaro. Y si ella pide un dinero, también está bárbaro, porque vos registraste tu marca. Carmen, ahora, es tu marca. Recién, bueno, viste que a veces la gente dice Coca-Cola, hoy, perdón, la gente dice, sabe que no se puede decir, claro, porque hay que pagar, ¿entendés? Claro. Para que nombres una marca. Pero yo no es que estoy a favor de Moria y en contra de Fátima. Yo dije que Moria ya me lo había hecho a mí y que tiene razón si ella tiene una marca, me parece bien. Claro. Y lo, sí, de, y lo de Fátima me parece genial, que la siga imitando, ¿por qué la va a levantar? Que siga imitando y que hable con Moria, viste, que ahora está muy bien con Moria, dice. Creo que están muy bien las cosas, lo dijo Fátima. No sé si lo ahora, que yo no, o no entiendo sé si lo por qué a Moria día se le ocurre ahora hacerlo y no antes. Porque lleva un tiempo y desde mayo está registrado. No sé, pero conmigo, pero antes también, chicos. Ahora, yo pero le ahora, dije, pero estaba, yo estaba acá, claro, y ustedes, Carmen, estaban en el piso cuando yo lo dije. Cuando vos lo hacías. Me lo hizo a mí también. Cuando vos lo hacías, Moria no tenía la marca registrada. Hoy Moria, desde mayo, está trabajando en eso, ya tiene su marca, no, no, su no. patente. Cuando yo lo hacía, registró la marca. Cuando yo lo hacía, sí, registró la marca. Si no, pregúntale a la Rosenfeld. Pregúntale a la Rosenfeld. Escúchame, Carmen. Sí, sí, me lo dijo ella. No lo vas a poder quitar nunca más. Vos la ves a Moria pidiéndole, hay un montón de la comunidad trans que por ahí del under que le imita. ¿Vos la ves, sí, reclamándole que, también, sí, a esa gente, que sí, del under? Que ella tiene incluso dos amigos que yo le imitan mucho tiempo. Yo creo que ahora va a tener que ser todo igual. Sí, sí, claro, sí. Claro. Porque ella es muy amiga de los chicos. Ahora, si realmente la marca hay que pagar para nombrar, claro, o hacer, vas a tener que ser para todos igual. Sí, creo que yo, habría que hablar con un abogado. ¿Llegas con un impuesto, chico, más al teatro? ¿Cómo llegas a la ley? Pero la ven por función. Digo, pero la ven... El equipo de abogados de Moria ya se contactó no, con la Moro, el abogado, uno de los imitadores más famosos. Pero Moria va a perder tiempo. No, ya sé, pero digo, vos, digo, el equipo de abogados, ¿lo ven exigiéndole a esa gente? Sí, porque tienen que autorizarlo. Después ellos arreglan en privado. Pero ya se comunicaron con la Gala, que es un imitador muy famoso. Se autoriza. De Moria, y con la Moro, sí, que también es otro de los grandes. La Moro. Porque ya la Moro dijo que en su momento no, no, nadie la había pero ahora contactado. Ya la contactaron, okay, y ya se reunieron. De hecho, vos sabés que me contaba que la, sí, Gala quería hacer un espectáculo, bueno, este año que, sí, llevaba el nombre de Moria en el título, y Moria le dijo, no pongas el nombre en mi nombre porque está el tema de la marca y vamos a está tener bien problemas. Se lo dijo como con, claro, cariño. Claro, Carmen, claro, viste, claro, que vos dijiste... Está bien, yo no estoy... Que digo, está bien, no estoy en contra de Fátima. Yo no estoy en contra de Fátima. Al contrario, que siga haciéndolo, que hable pero con Fátima Moria, que llegue a un, sí, arreglo. Ella es genial haciéndolo. Fátima es genial imitando. Me imita a mí. Si Moria tiene su marca registrada, como lo de Maradona, hay que garpar. Y si llegan a un arreglo de no pagar, es un arreglo entre ¿vos ellos. ¿Vos registrarías, Carmen? No, ¿tu marca qué voy a registrar no yo? ¿Tu nombre no? No, registrá, no. Mi nombre ni nada registraría. Aprovechá. No, voy a registrar. Carmen, vos sabés que, viste no, que vos cuando acá en este programa, la semana... No, esta semana, fue el miércoles, si no me equivoco, hablamos del tema Fátima cuando pusimos la nota.
nota, vos le contestaste a Fátima y le explicabas que vos tenías tanto cariño por tu hijo que por eso mismo estabas tan contenta y estabas en los premios. Vamos a ver, yo quiero aclarar algo. Porque te criticaron un poco por eso. Ayer me hicieron una nota. Ayer me hicieron una nota. Dice, vos que atacaste a Fátima. Le digo, yo no ataqué a Fátima. Sino, pero vos dijiste de Fátima. Yo no dije nada de Fátima. Cuando me vienen a preguntar, el periodista, el cronista, me viene a preguntar, y me dice, Fátima dijo esto y esto de vos. ¿Qué contestás? Que yo vine a ver, yo vine a la villa como mamá, yo vine a ver a mi hijo. Que mi hijo está tan contento de hacer el personaje que hace Lola en Kinky Boots. Y además, tantas nominaciones, ¿cómo no voy a estar a su lado? ¿No? ¿Cómo no voy? Vamos, aunque gane o no gane, pero a festejar, a disfrutar, que tanto está feliz Federico. ¿Cómo no voy a disfrutar? Yo hablo como mamá, ¿no? Cuando uno tiene un hijo, cuando va en el colegio, le hizo el hombre de lata, me acuerdo, en inglés, chiquitito así. Capaz que lo hizo horrible. Lo que yo lloré, para mí era, no sé, Gardel y los guitarristas, el mejor. Y cuando uno tiene un hijo, se desvive. Yo por lo menos soy así. Viajo, me vengo acá, saco el programa desde acá para no que me falte mi cara y no dejarlos en banda a ustedes. Pero cuando uno tiene un hijo, y yo le contesté a Fátima, yo sé que ella no, hoy por hoy no tiene hijos, claro, pero si el día que tenga un hijo ella va a entenderme, porque es un amor tan especial, y así me dicen las abuelas, que también es un amor muy especial tener un nieto, tan distinto al amor de la mamá y el nene, que la abuela y el nieto. Entonces yo eso quise decir, claro, nada más que vine como mamá, el amor de mamá, el orgullo que tengo por Fede. Yo le explicaba a mis compañeros de intruso, algunos, que vos no habías sido irónica, que ellos pensaban que estaba siendo irónica con Fátima. Yo le digo, no, lo aclaró tres veces que no es irónica. Siempre me dicen lo mismo. ¿Pero por qué todo el tiempo que hablo dicen que soy irónica? Ay, pegué acá y rompí algo. Por ahí dicen que soy irónica? Fátima, estoy diciendo desde el corazón. Sí, lo sí, digo, sí, chicos. Porque el otro no me dejan disfrutar de mi hijo, que le está yendo bárbaro. Pero claro que sí, Carmen. Por eso yo les explico, me parece que Carmen le estaba explicando desde su rol como mamá. Que como de hecho estaba en primera fila por Fede. Pero es que viene como mamá acá. Están llevando el tema al barro, ¿viste? Están hilando fino y están diciendo cosas que dicen que yo quise decir, lastimar a... Pero además con el tema de maternidad, lastimar a una mujer, por favor, a nadie. Pero además a nadie quiero lastimar. Estoy en un momento, chicos, ya hace un par de años, trabajando la parte espiritual, trabajando la parte irónica. Solamente soy irónica cuando hago humor. Pero todo el mundo cree que soy irónica todo el tiempo, no es así. Claro, porque estás conmigo todo el tiempo. Yo soy así como soy. Ay, Carmen, que a mí me encanta cuando sos irónica, Carmen. Sí, es muy divertida. A mí me encanta pero cuando no, sos a mí también, pero es divertida. No fui irónica. Las mejores notas yo te las he hecho a vos haciendo mejores ironías. Yo te juro que me tentaba cuando te hacía notas con el camarógrafo, nos mirábamos y nos botábamos de la risa de lo irónica que era tremendo. Carmen en las notas. Sí, la verdad maneja que muy bien la ironía. Por algo tengo ese cartel, no me lo saco más. Si por algo dicen, sí, fue irónica, lo dijo irónicamente. Carmen, ¿y qué planes tenés para hoy? ¿Qué vas a hacer? Dieta. Dale, de verdad. Hacenos la sopa inglesa. Lo que estoy comiendo acá. Bueno, entonces voy a hacer dieta. ¿Qué planes tenés? Hacer dieta. ¿Te vas a quedar? Los planes para hoy, escuchen. Estoy desayunando con una amiga mía, que es mi hermana del alma, que vive en Carlos Paz. La negra Lidia, que siempre nos escribe, que nos ama y les manda millones de besos. Ya la van a conocer el sábado, mañana. ¿A qué hora llegan mañana? No sé. Después a las 12, me dicen. Mediodía. Bueno, después 12, me dicen. Genial, genial. Bueno, ahí después a la tardecita tomo un café con la negra, que quiero que la conozcan. Bueno. Ella es la vestuarista del hostel de Los Millones. Así que trabaja con muchos amigos de ustedes. Y después de desayunar, me iba a ir a cortar más el pelo, porque tengo rapadito atrás. Me encanta, esa gorra, Carmen. ¿Se ve? Sí. Se te ve. Pelé gorra, porque el sol acá te mata. Bueno, entonces, después de acá iba a cortarme un poquito más el pelo con el Chulo, que es el hijo de la negra, que corta bárbaro. Pero le dije, estoy tan cansada, dormí dos horas dormí.
Porque acá la noche, chicos, vengan preparados. Es larga. Vos vas a ver, dos espectáculos terminan hasta las 3 de la mañana. Vamos a comer. Claro. Comés, son las 5 de la mañana, a 5 y media, estás llegando a la casa. ¿Y al boliche? Hasta que te dormís. ¿Cuándo metemos boliche, Fede? ¿Vamos ir al boliche? ¡Ah, perdón! ¡El boliche! Perdón. Me había olvidado. Yo voy preparada para todo. A Testi. Al, a Zebra, claro. Testi es el dueño. A Zebra, falté a Zebra porque me vino el perro, me llegó el perro a Córdoba, no sé cómo. Y entonces yo estaba con el perro, inquieto, en el restaurante. No estoy siendo irónica. Estaba loca porque digo, el perro tenía que haberse quedado en Buenos Aires. Yo con el perro, que el perro chumbaba, quería morder a la gente, que no, porque es un perro de departamento. Y no pude ir al boliche. Así que hacemos así. Hacemos Kinky Boots. Sí. Mañana, juntos. Sí. Todos juntos. Somos un grupete. Está Celina, está Augusto. Bueno, hacemos Kinky Boots. Sí. De Kinky Boots salimos corriendo para el hostel. Dale. De los millones. Del hostel, los millones, comemos algo, vamos a picar algo. Tomamos unas cervezas, algo, ¿ves? Sí. Por eso hay que hacer dieta. Y después de ahí nos vamos a Zebra.